Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos, entes extraterrestres al canal Gamer Mission ESP. Yo soy Aníbal Gar y esto es Battlefield 1. Hoy en Formando Soldados vamos a ir con el explorador hablando sobre armas de cinto, granadas y dispositivos. Estamos aquí otra vez con el tirador, con la clase de tirador, y vamos a empezar con ella. Bueno, rifles, pues ya veis. Como veis aquí, el Martini Henry es el rifle de explorador de rango 10. Jugando con el francotirador llegaréis a rango 10 y os darán el Martini Henry. Bueno, yo por ejemplo aquí los rifles que más utilizo son el 1895 ruso, el Gewehr 98 de francotirador. Como veis, daño, precisión. En esto pues muchos rifles, ya veis, un poquito menos, un poquito más, dependiendo. Después también deciros que el tirador es una de las únicas clases que su daño, como veis en la gráfica, tenemos aquí el Gewehr 98 de francotirador, que es el que lleva una mira telescópica. Si os fijáis aquí abajo a la derecha, este rifle tiene un daño efectivo de entre 80 y 120 metros. Ese rifle, pegándole al enemigo en el pecho, lo va a matar de un tiro. No hace falta que le deis en la cabeza. Por ejemplo, aquí os fijáis en las gráficas, este rifle de 75 a 95 metros más o menos va a matar de un tiro. Es en la clase de explorador, uno de sus hándicaps es eso, que hay veces que llegas, el enemigo está al 100%, le disparas al pecho y hostia, ya ha caído. Porque ha caído simplemente por eso, por la gráfica, que los rifles de tirador matan de un tiro a la distancia correcta del rifle, y aquí las tenéis todas en la gráfica. Por ejemplo, el Smile MK3, tanto de infantería, tirador como eso, los tres igual. Aquí tenéis la gráfica, veis como, perdón, la veis, que la gráfica no cambia. Ahí tenéis, este rifle entre 50 y 75 metros mata de un tiro. Simplemente eso, os colocáis, el 1903 llega tiene una distancia más efectiva para disparo al pecho, lo que puede decir muerte instantánea, instant kill. Y el Martini Henry, pues este sería uno de las bendiciones. Este rifle mata más o menos entre 40 y 80 metros, mata de un tiro en el pecho. El Martini Henry. Aquí lo tenéis. Una verdadera, es un mosquete, y la verdad que es una pasada de mosquete. Lo tengo con la skin Zulu, y la verdad que va muy, muy, muy bien. Bueno, vamos a empezar. El rifle, da igual el rifle que os coloquéis, el que más os guste. Este es de la edición coleccionista, de la edición de luz. Y bueno, ya sabéis, da igual uno que otro, le buscáis la distancia. El Heckware 95 no tiene distancia, si os fijáis, su gráfica. No, este no va a matar de un tiro, pero la verdad que es muy rápido recargando. Es un rifle que va bastante bien. Bueno, armas de cinto. Las armas de cinto en el tirador, mucha gente lleva la Mars, lleva la Mars automática, porque es como es un arma bastante poderosa, lo que se puede decir. Dispara bien de cadera, tiene buena precisión, lo que pasa es que tiene un control pésimo, pero bueno, es un arma muy efectiva. Un tiro vais a matar al tío, si está 20-30 de vida lo vais a matar bien, no va a tener ningún problema. Yo no suelo utilizarla. Yo al final acabaré haciendo las 500 muertes con todas las pistolas, pero no suelo utilizar este arma. Yo por mi defecto, algunas veces llevo la Mars, pero yo por mis defectos en el francotirador casi siempre llevo la 1911, la P08, o como habéis visto, el revólver número 3, simplemente por estética, porque me gustan, por cambiar, o llevo revólver, simplemente pues ya veis. Es lo que suelo llevar, pero la función casi siempre suelo llevar esta arma. Bien. Los dispositivos. Primer dispositivo, las bengalas de avistamiento. Esto no os pueden fallar. Las bengalas de destellos me parece una tontería. Lo único, si las queréis utilizar cuando vais a asalto para poner una carga. Pero de todas maneras, el problema es que os ciega a vosotros y ciega al enemigo. Y es bastante complicado la bengala. Para mi gusto, la bengala sería la de avistamiento siempre. Proyectiles K contra vehículos me parecen de risa, simplemente porque son de risa. Yo lo que utilizo muchas veces cuando llevo el proyectil K es por si me queda de munición, porque estoy campeando, me queda de munición, y como tienen mucha más caída, pues le levantas más el rifle, y simplemente lo utilizo porque son 6 balas más que tienes. Simplemente eso, por llevar un porque no, los de apoyo no suelen dar munición, y además a alguien si está campeando menos le van a dar munición. Entonces suelo llevarlas de reserva, simplemente eso. Después, el telescopio de trinchera. Eso, como veis aquí en la imagen, te puedes esconder detrás de una piedra o detrás de eso y los vas a marcar. Lo bueno del periscopio de trinchera es que una vez que tú spoteas con R1, tú los spoteas, quedan marcados en rojo. Toda la silueta del jugador que has marcado queda en rojo. Y da igual que se esconda detrás de una casa, detrás de una piedra, él siempre va a quedar marcado a tu visión y a la visión de todo el mundo. Vas a saber el movimiento siempre de él. Las gafas de trinchera yo no las suelo utilizar, o con el rifle de francotirador, perdón, cuando voy con un explorador no las suelo utilizar, pero son bastante efectivas si estás campeando. Escudo de francotirador. Esto ya es lo más de lo más para ser el puto amo de campero o alfombril, o buscando el tiro olímpico para sacarte la medalla olímpica tiro al blanco. Simplemente eso, un escudo que te pones delante con un agujerito, pues porque te están disparando y para que no te maten. Bueno, vamos a cambiar. Yo no lo llevo nunca, no lo he gastado, llevo 0 minutos con el 0, no lo compré por comprarlo, nunca lo he gastado. Y el señuelo de francotirador, volvemos a lo mismo. Esto es el kit completo. Eres el muchacho que busca la medalla olímpica de tiro al blanco. Simplemente pues te pondrías tu escudo de francotirador y te pondrías tu señuelo. El señuelo, si estás detrás de una piedra donde estés, colocarías uno a la izquierda, otro a la derecha y otro más atrás. Y eso, como brilla, como hace un destello de mira, pues simplemente eso lo colocarías. Esto es el kit completo del campero. No quiero faltar el respeto a nadie, pero simplemente es eso, el kit completo del campero. Bueno. Y aquí en la segunda, pues bueno, suelo llevar una de las 3 bombas, tanto de alta potencia como de gas o incendiarias, es lo que suelo llevar. Y las granadas, aquí ya volvemos. Soy un francotirador y ninguna de estas granadas, quitando la granada de fragmentación, me van a servir, porque mi distancia efectiva siempre va a ser más larga de los que están atacando. ¿Entiendes? Yo no voy con un rifle, con una mira telescópica, con mira óptica por 10, y no voy a ser el primero que va a entrar a la bandera. No, porque mi lentitud para apuntar y meterte y clavarte la bala en la cabeza es imposible a una distancia de 1 metro. Al menos que haga un quit de un no-scope, un disparo de cadera y que te den en la cabeza, que tendría que ser el super profesional de 3 pares de cojones. No. Entonces... mini granada, simplemente la mini granada, porque el otro día estábamos discutiendo yo y un amigo mío que la de fragmentación iba muy bien y volaba mucho. Sí, vuela mucho, de acuerdo, vuela 30-40 metros, pero es que la mini granada puede llegar 60-70 metros. Por eso, ¿por qué utilizo mini granada en el francotirador? Porque simplemente yo he metido un quit 50-60 metros, 40 metros, más o menos calculo, tiro la mini granada, si lo he dejado tocado, que lo vas a dejar a 10 o 15, muerto. Simplemente por eso, bien colocada. Y encima llevas 2. Es lo bueno de la mini granada. Simplemente porque vuela más. Incluso vas caminando normal sin mover la mira hacia arriba, porque vosotros cuando tiráis una granada tenéis que levantar vuestra cruceta arriba para que coja vuelo y tirarla. Con la mini granada vas caminando normal y tiras la mini granada y ya llega por lo menos a 20 metros. Cuanto más levantes el vuelo, más va a llegar. Por eso os digo. Pesa menos, es una granada menos efectiva, pero también hace mucho menos daño. Entonces solo lo utilizo para rematar, porque yo voy a una distancia muy larga, mínimo son siempre 20, 30 metros, 40 metros, eso es lo mínimo. Y esta granada me va a venir al pelo. Bueno, configuración ¿cómo sería mi configuración para una clase de tirador? Volvemos aquí, ahora os voy a explicar, ya dije en otros vídeos, cómo utilizar el colibrí, pues cómo matar con colibrí. Muy bien. ¿Cómo matar con colibrí? Me saco mi colibrí, nivel 10 de tirador, me la pongo, aquí la tenemos, la mini colibrí. Aquí tenemos el arma más pequeña del mundo. No quita nada, tiene muy buen control de disparo de cadera, es muy buena también. Es un arma que de control y disparo de cadera es increíble también, es normal, es como tu dedo pulgar de pequeña. La veis en la imagen, es una cosita enana. ¿Y cómo matar con colibrí? El kit de la cuestión es el Martini Henry. Este rifle no lleva mira. Este es un rifle que a 40 metros, más o menos, desde 40 metros mata. Y desde 10-15 metros tiene un daño brutal. 80, 89, 87, depende de donde le des. Si le das en un brazo 75, ya, si le das en un brazo 75 y has visto que le has quitado 75 al enemigo, no saques la colibrí. Pero este rifle, por ejemplo, llegas, pegas un hit 89, automáticamente saco colibrí y ese tío está muerto por la colibrí. Ya tenéis una baja con colibrí. Y así, una detrás de otra, una detrás de otra. Esta es la combinación. Martini Henry, colibrí. Para todos aquellos que os queréis sacar la chapa de colibrí, esta es la manera. Martini Henry, ¿por qué? Porque Martini Henry es el rifle que más quita a una distancia que te puedes defender, que puedes meter un hit rápido, lleva una bala solo, pero automáticamente, tú nada más que le hayas metido el hit 80, 85, 87, 89, 90, sacas colibrí y simplemente con el control que tiene la colibrí, te acercas hacia él, vas hacia él y plan, 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 y al final acabas matándolo. Te dispara la cabeza o de tan, pues estamos hablando de que tiene 10 de vida, de que tiene 15 de vida, está muerto. Para sacarlo la chapa, lo más fácil es esto. Mi recomendación para todo lo demás, para una partida normal y corriente, para poder defenderte de cualquier otro jugador, incluso para poder defenderte bastante bien si vas a pistola, una Mars, que tiene bastante buen daño, una precisión y disparo de cadera, lo tiene bastante efectivo. O volvemos a lo mismo, 1911, P08, como ya he dicho en otros vídeos, sería el más recomendable, y estas armas las tiene cualquiera. Con estas empiezas y las tiene cualquiera. Simplemente sería, bueno, pues esta, vamos a dejarnos esta, o simplemente nos pondremos un revólver, pero bueno, esta sería la más efectiva. Después, lo que ya os he estado explicando, las bengalas de avistamiento, las de destello, me parecen una tontería simplemente si quieres ayudar al equipo, pero ayudas poco, porque le tiras a tu compañero, tus compañeros, tus amigos están atacando un objetivo y se la tiras delante de ellos para cegar a los enemigos y resulta que acaban todos cegados y no, la verdad que no le encuentro mucho sentido, pero bueno, habrá gente que los utilice. Y los proyectiles K, lo que he dicho, si veis algún vehículo tocado, que está a punto de ser destruido, sí, podéis dispararle, si no, no merece la pena, le hacéis cosquillas. Y encima, lo más bonito, que le estáis disparando a un tanque que se va a girar porque sabe que le estáis disparando y os va a endiñar. Entonces siempre cuando esté tocado. Yo siempre, mi recomendación, siempre lo llevo como reabastecimiento. Son 6 balas más, cuando se me acabe la otra munición, pues son 6 balas más. Después, bueno, estos tres que me quedan, ya el periscopio de trinchera y el escudo de francotirador y señuelos, ya serían optativos. Vais cambiando, por ejemplo, sería así y sería así. Simplemente, pues, lo que he dicho antes, para hacer tiro olímpico. Simplemente, primero los marcáis, estoy bien cubierto, estoy bien protegido mirando desde mi agujerito, primero los marco con el periscopio de trinchera que va a pasar por encima del escudo, lo puedo marcar bien y eso. O simplemente, pues, esta otra vertiente, porque soy un francotirador que no utilizo el periscopio porque no quiero marcar a las presas para que me las quiten, simplemente porque no quiero, pero tampoco quiero que me den y quiero engañar a la gente. Bueno, pues llevaría el señuelo y llevaría mi escudito. Y bueno, y después ya como estás en casa de Cristo, si estás con esto de aquí, con esto o con esto, el periscopio de trinchera, y estás en casa de Cristo, la granada te da igual, como si no llevaras granada, como si te pusieran aquí una opción de no llevar granada, porque estás a 300 metros y no hay ninguna granada que vuele 300 metros, entonces daría igual, simplemente eso. Como mucho, si estás campeando, bueno, pues una granada defensiva, fragmentación, lo dejas muy tocado al tío porque te ha venido, lo has dejado muy tocado, le has metido un hit, que nada de impacto. Como mucho porque te ha venido a buscar, porque te quiere quitar las chapas, porque eres una presa fácil, pues estás tirando un solo. Como mucho esto, granadas de gas no te servirían, no servirían. Y bueno, siguiente. Eso sería para un francotirador que le gusta sacarse, lo que digo, la medalla olímpica. Bien. Para un francotirador normal y corriente, sería entre 1911, P08, una Mars automática. Y sería bengalas de avistamiento. Y entre estas tres, yo siempre llevo las de alta potencia, pero podríais llevar las de gas o la incendiaria. Hay mucha gente que lleva las incendiarias porque creo que se pueden poner dos. Y bueno, las podéis protegeros por detrás o por delante. Sí, se pueden poner dos. Y podéis protegeros por, ¿sabes lo que te quiero decir? Estás capturando una bandera y pones una en una puerta y pones otra en otro lado, y siempre te va a dar un hit, siempre te va a dar un poquito más de defensa. Simplemente eso, entre unas y otras, dependiendo del modo de juego. Y las granadas, siempre voy a llevar las minis. Esto sería la forma que juego yo siempre. Y aquí cambiando entre estas pistolas, o esta o esta, más o menos. Pues esta sería mi configuración para un francotirador normal. Ya después, entraríamos en un aggressive recon, en un explorador o tirador agresivo. Los atiradores agresivos llamarían Martini Henry. Experimental va muy mal, son 41 balas, pero quitan muy poquito, es un arma muy mala, muy mala. Me sacaré las 500 muertes, pero algún día, cuando ya no tenga otra arma de tirador. Y bueno, pues siempre son miras cortas, no llevaríamos los telescópicas de francotirador, siempre de infantería, carabina, que no llevan miras. Si os fijáis, no, estas armas no llevan miras, ¿entiendes? Infantería, la de tirador no, carabina, porque la de tirador lleva, no ves si os fijáis, ya lleva una mira telescópica de aumento por 4. Entonces ya más agresivo. Los Smile MK3, tanto en carabina como en infantería, van muy bien. Van muy bien porque están muy bien equilibrados. Si os fijáis en el daño, los tres hacen el mismo daño. Y en infantería, fijáis, mira metálica. Y entonces un Smile MK3 de arma de cinto, pues a lo mejor llevaría algo mucho más poderoso porque soy más agresivo. Llevaría una Mars. Y aquí siempre voy a llevar las bengalas de avistamiento. Yo necesito saber dónde está el enemigo siempre. Y en el segundo dispositivo, pues bueno, pues llevaría las incendiarias para colocar trampas para por detrás o por delante, porque ya estaría mucho más cerca del enemigo. Y mejor llevaría las incendiarias o las de gas siempre para ver el hit. Y si me vienen por detrás, porque siempre las colocaré por detrás, por donde es. Y esto es indiscutible. Mini granada. Tanto da que seas un reconocimiento, un explorador que va a media distancia, como si vas muy agresivo, estas granadas te van a sacar de muchas situaciones. Llevas dos y siempre vas a dejar a alguien tocado. Los rifles quitan bastante bien, vas a dejar a alguien tocado y esta granada siempre va a matarlo, siempre, siempre. Si está tocado lo va a matar siempre, o como mucho la de impacto, pero la de impacto solo llevas una. En cambio, para la mini granada, para mí, en el francotirador, esto sería un explorador o aggressive recon, un explorador agresivo, un tirador agresivo. Y después un tirador medio, o se puede decir un tirador normal, pues iríamos con un rifle de tirador, por ejemplo un Smile MK3, francotirador, un Heckware, pero ya cambiando, en vez de una mira tan larga le pondríamos una de por 6 o una por 8. Simplemente eso. Y aquí ya al ser medio, pues ya no sería tan agresivo. Podríais llevar una P08, una 1911, cualquiera de ellas, no sería tan agresivo. Vais a pegar siempre un hit y os vais a defender con ella. Las recomendaciones para una defensa más o menos serían esas tres, para poder siempre salir victoriosos. Y esto es indiscutible. La bengala de avistamiento es indiscutible, a menos que tengáis las misiones de destruye, ¿sabes?, para sacar las medallas, porque un proyectil K os la sacaríais simplemente eso, buscando siempre lo que os digo, en el proyectil K siempre de vehículos muy tocados. Y bueno, y esto sería más o menos un francotirador medio. Y vamos con el Gewehr 98, la mira por 10, es uno de los mejores rifles. La pistola daría igual, podríais llevar una Mars, cualquiera de ellas podríais llevar, porque este ya es un explorador campero. El dispositivo de bengalas ya no lo llevaríais, llevaríais o el telescopio para marcar, y si aún sois más camperos que no queréis marcar a nadie, llevaríais esta configuración. Incluso que no queréis que os vean mucho los destellos porque estáis por allí, pero podéis llevar esta configuración al periscopio. Y la granada daría igual. Estáis campeando a 300 metros. Os va a dar igual. Simplemente eso. Y yo ahora mismo estoy jugando con este, con el 1895 ruso de infantería. Y suelo ir así. Y granada mini. Esta sería mi configuración de francotirador. Esta configuración yo tanto lo utilizo como francotirador agresivo, al no llevar mira, como más o menos yo a 100 metros de... Yo con este rifle, con el de tirador con miras, yo mato a gente a 200 metros. Yo por ejemplo, simplemente como... me preguntaréis, ¿cómo matas con un rifle que no lleva mira telescópica a 200 metros? Os voy a explicar. Haces un spoteo con R1, tú spoteas al francotirador que tienes allí y le va a aparecer el spoteo 3D, la galletita en Battlefield 1 que la tiene encima de la cabeza. Bueno, pues tú más o menos apuntas donde está el spoteo, un poco por debajo del spoteo, y le vas a dar siempre la cabeza. Simplemente eso, chicos. Con cualquier rifle podéis matar siempre sabiendo más o menos las distancias, las medidas o las referencias que tengáis. Bueno, esto ha sido formando soldados del explorador. Espero que os haya ayudado, que os sirva. Ya sabéis que cada uno juega como quiere, con las armas que quiere, y yo no estoy diciendo que juguéis como esto. Esto sería mi clase personalizada, más o menos un campero, clase campero, más agresivo, menos agresivo. Y esto es desde mi punto de vista y mi forma de ver las clases. Aquí yo no obligo a nadie, ni obligo a nadie que se haga la clase que yo me la han pedido, y más o menos desde mi punto de vista esta sería la forma de jugar, con la forma de jugar con los dispositivos armas distintos y eso que yo suelo jugar y que me suele funcionar bastante bien. Espero que os haya gustado, que os ayude, y ya sabéis, los juegos son para disfrutarlos. Chao, 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 chao.